bienvenidos otro día más. Hoy estamos aquí en el garaje con la moto. Vamos a darle un poquito de cariño después del golpe. Y nada, tengo por aquí una garrafita de 4 litros de aceite. Tengo por aquí también el filtro de aceite, ¿vale? En el día de hoy lo que vamos a hacer va a ser mantenimiento, ¿vale? Porque como podéis ver ya está el carenado puesto, lo hemos estado utilizando estos días, ¿vale? Ahora os enseñaré los arreglillos que le hemos hecho para utilizarla, ¿vale? En el foco que le hemos hecho un arreglillo, los retrovisores, el carenado y tal, para ir utilizándola hasta que venga el carenado nuevo, piezas que ya tengo por ahí nuevas para instalarla y tal, que iremos poniéndoselas poco a poco cuando vengan ya todas. Y nada, bueno, ahora lo enseño, no me entretengo más, dale a like, suscríbete al canal y vamos manos a la obra. Bueno chicos, como podéis ver por aquí, lo que hicimos fue pegarlo, ¿vale? Está solamente pegado y ya está. El retrovisor le metimos un tornillo, ¿vale? De lado a lado, porque se rompió justo por aquí arriba, ¿vale? Entonces le hicimos un agujero y le hemos metido un tornillo con una tuerca y unas arandelas. Y así por lo menos, pues podemos usarlo. Se queda un poquito más corto, pero podemos usarlo. Y por aquí en el faro, ahí lo que hemos hecho ha sido echarle silicona de aluminio de esta, ¿vale? ¿Veis? Si fijáis, tiene fragmentos de aluminio. Ahí se ve bien, está bastante resistente. Y nada, y le hemos puesto aparte una bridita en la araña, que ahí no se ve bien, espérate, voy a por la linterna. Aquí está, en la araña, ¿veis? Hemos puesto ahí una brida, aquí arriba, ¿veis? Para agarrar la araña con el faro, que esa también ya la tenemos y la vamos a cambiar. Ahora mismo ya tenemos el faro, ya tenemos el retrovisor, ya tenemos la araña, ¿vale? Nos quedaría el carenado y algunas cuantas cosillas más que ya las tengo compradas, ¿vale? Estamos a esperas que nos venga. Y ahora vamos a trabajar por aquí abajo, ¿vale? Que no se ve con los conectores, por este lado. Ahí está justo el tornillo, ahí. Y vamos a vaciar el aceite. Vamos manos a la obra. Bueno, ya estamos aquí en la parte de abajo de la moto. Tenemos un cuenquito para que caiga aquí el aceite. Y vamos a aflojar el tapón para que caiga todo. Ahí está. Ahora que va flojo, lo quitamos con la mano, que empezará a caer todo el aceite. Ahí está. Cuando el aceite ya está cayendo muy poquito, lo que hacemos es abrir el tapón del otro lado de rellenado, ¿vale? El de arriba, para que entre aire y siga cayendo. Aquí tenemos el tapón, lo abrimos. Así entra aire, ahí va, así entra aire y va cayendo. Cuando ya ha caído todo el aceite abajo, ¿vale? Ahora vamos a quitar el filtro del aceite. Traemos la garrafita justo abajo y el filtro con la mano tiene que salir, ¿vale? Dejamos que caiga también el aceite un poquito. Y vamos quitándolo. Lo quitamos entero. Y aquí lo tenemos. Ahora vamos a por el filtro antiguo, ¿vale? Digo, a por el filtro nuevo, perdón. Lo tenemos por aquí, abajo. Lo abrimos. Y aquí tenemos una junta, ¿vale? Todo esto. Pues cogemos un poquito de aceite que se ha caído y se lo echamos con la junta. Con el dedo, ¿vale? Solo un poquito. Y ya está. Y ahora ya lo ponemos. Siempre con la mano. Lo apretamos bien con la mano.
Ahí está. Y ahora ya vamos a llenar el aceite. Bueno, chicos, os voy a entretener 20 segundos para agradeceros todo el apoyo que he tenido durante este año y dos meses que llevo en YouTube. La verdad que estoy súper agradecido de todo vuestro apoyo, que es más del que me pensaba yo. Hemos creado una comunidad, la verdad que muy buena, para poder arreglar nuestros hierros, veáis mis vídeos, que os ayudan. Estoy súper agradecido, que hago algo mal, me corrijáis. Por eso, como ya hemos llegado a más de 3.000, quería agradeceros y regalaros por aquí unas camisetitas del canal, ¿vale? Tenemos una verde, una XL, y luego tenemos una gris y una verde, una M. Os las voy a dejar por aquí las camisetitas, ¿vale? Porque no va a ser un sorteo, no quiero sortear nada, va a ser un regalo directamente y ya está. A los tres primeros que comentéis aquí abajo en el vídeo, ¿vale? Que hagáis el comentario, pues me gusta la moto, tal, pim, me gustan tus vídeos, tal, y entre paréntesis, me pongáis, quiero una camiseta, ¿vale? A los tres primeros que me pongáis ese comentario, entre paréntesis, quiero una camiseta, os enviaré la camiseta a vuestras casas, totalmente gratis, con una pegatinita del canal, ¿vale? Y nada, os dejo seguir con el vídeo. Bueno, ya estamos aquí para echar el aceite, tenemos un embudito, ¿vale? ¿Cómo saber los litros que echar? Pues muy fácil, mira, si venimos aquí, déjame la linterna, fíjate. Si nos venimos aquí, aquí nos lo pone, ¿vale? Capacidad en litros, sin cambiar el filtro, 3,4 litros. Cambiando el filtro, 3,6, y el llenado completo, 4 litros. ¿Vale? O sea, nosotros como hemos hecho el llenado completo y además hemos sacado 4 litros, que lo hemos visto porque lo hemos llenado en otra garrafa, y van 4 litros, pues nosotros vamos a llenar los 4 litros que hemos sacado. Vamos a echar la garrafa entera, que esta es de 4 litros, como podéis ver, ¿vale? Pues nada, vamos a ello. Bueno, si nos fijamos, tenemos aquí el ojito este de pez, lleno hasta arriba, ¿vale? Es de color rojo el aceite. Ahora solo nos queda arrancarla para que se llene el filtro y ver que se sigue quedando lleno y ya está. Vamos a arrancarla. Bueno, que no cunda el pánico, que no arrancaba porque habíamos quitado los carenados, ¿vale? Y si os fijáis, dentro del carenado, aquí lleva un módulo de arranque, ¿vale? Que es el chequeo. Entonces, al quitarlo, no hacía el chequeo y no arrancaba. Vamos a ponérselo y vamos a arrancarla. Ahí está. La arrancamos un segundito y ahora la dejamos parada y a ver si no ha bajado el aceite. Mirad qué cambio de color, ¿eh? Estaba negro, pero negro, negro. Qué asquete. Ya le tocaba cambio, sí o sí. Bueno, chicos, pues ya hemos hecho el aceite, ya la hemos arrancado como habéis visto.
no arrancaba por el módulo este, ¿vale? Que ya se lo hemos puesto, que es el de arranque. Y nada, ¿veis? Se queda el aceite entre esta marca y la de arriba, ¿vale? Y esta está justo un poquito por debajo de esta marca, más del medio, está perfecto. Ya con el filtro lleno y todo, se queda perfecta. Pues nada, aquí se queda la moto, ya está el mantenimiento hecho, con su filtrito y todo cambiado. Cuando vengan más piezas pondremos carenado y seguiremos haciendo más cositas. Bueno chicos, espero que os haya gustado, que os sirva para cambiar el aceite y los filtros a vuestras motos. Dale a like, suscríbete al canal, coméntame aquí en comentarios qué hacerle a la moto y nos vemos en siguientes vídeos.